¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, en esta ocasión hablando de PS3, ya que he logrado atraer vuestra atención con la miniatura, seguramente porque hay muchos que le ha gustado esa pequeña imagen de una cinta de cassette de la antigua, ¿vale? ¿Y qué es lo que pone? Que nunca falla. Bueno, ¿qué es lo que nos quieres contar hoy, Nano? Bueno, pues llevo bastantes días buscando alguna tienda para traer un contenido más fresco, más nuevo al canal, de tiendas que vayan poniendo otro tipo de juego, ¿vale? Porque ya sabemos que las tiendas que más estábamos usando, pues por un error, que falló, por algo que estaban los juegos metidos en un servidor, en una web, etcétera, pues eso no era viable y bueno, eso se acabó. El tema de las tiendas con juegos dedicados se acabó. Entonces, en este punto muchos dirán, Nano, yo uso este, va bien, yo uso aquella, va bien. Yo desde aquí pediros a todos que lo dejen en la descripción del vídeo, en los comentarios, las tiendas que a ustedes les funciona, y yo intentaré echarle un ojillo, perdón. Y lo que me he encontrado últimamente es pues disputas, peleas, robo de contenido, y la verdad es que ya me vuelvo realmente loco y cada día me cuesta más traeros contenido fresco de PlayStation 3, porque es que no encuentro nada que esté acorde pues más o menos con la comunidad. Me refiero a que si hoy traigo la tienda de Antoñito, mañana Pepito se la quita y dentro de 3 días Manolito le copia a Pepito y a Antoñito, y así estamos. Y luego veo por página web, me llegan mensajes que Antoñito se ha peleado con fulanito, que Antoñito le ha robado, que el otro le ha quitado, que, o sea, de verdad, chavales, una auténtica locura, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero comentaros? Yo, hasta que no tengo una tienda, yo medianamente fiable, ¿vale?, que no la hayamos repetido mucho ya, pues no la traeré. Lógicamente, aquí tengo mi PS3 esperando para ponerla. Pero yo siempre os digo, hemos visto una cinta de cassette en la miniatura. ¿Qué quiere decir esto? Pone Multiman volumen 2. Fijaros, pone Multiman volumen 2. No es ningún volumen, chavales. Simplemente Multiman. Nunca falla. O sea, yo desde aquí le invito a todo el mundo, ¿vale? O sea, esto no es un tutorial ni nada. Simplemente reflexión propia, de verdad. Yo le invito a todo el mundo que se deje de, como dirían en algunos países, de pendejadas, de idioteces, gilipolleces, ¿vale? Y desde aquí sin faltar a nadie, por supuesto. Y que prueben el método antiguo, de verdad, chavales. Yo recuerdo perfectamente cuando me descargaba un juego que tenía apenas 2 megas de descarga y me descargaba un juego de 15 gigas, no sé, Battlefield Bad Company, Destiny, GTA, ¿vale? Me lo descargaba y lo pasaba a la PS3 mediante FTP, chavales, o un pendrive, o sea, un dispositivo USB, que eso se calentaba más que el palo de un churrero, de verdad, chavales, que se ponía a tope, o sea, y éramos felices, súper felices. Nos olvidamos de DLC, que si añadido, que si truco, que si puedo volar, que si quiero moneda, que... De verdad, chavales, una auténtica paranoia. Estamos en pleno 2020 ya, 2021. PlayStation 5, PlayStation 4, de verdad, yo os aconsejo a todo el mundo que coja su PS3, que no se complique, que ponga cualquier tienda básica, por ejemplo, la de WiiWiki y la PSN Edition, que tiene los juegos que hay en la Store, ni más ni menos, ¿vale? Que hay muchísimos juegos con las licencias, que eso pues tiene muchísimos vídeos ya por ahí, yo tengo varios, utilicen el más cercano, ¿vale? Y Multiman, chaval, o sea, Multiman, eso nunca falla. Yo me he encontrado juegos que uno de los archivos que contenía el juego, si el juego tenía 6 gigas, pues por ejemplo, había un archivo que por lo que sea tenía 6, ¿vale? Entonces no podía pasarlo a un USB. ¿Qué es lo que hacía? Pues miraba la ruta del archivo, pues USDIR, PKG, no sé qué. PKG, perdón, USDIR, Blend, no sé qué, donde fuera el juego, y cogía, pasaba lo que me permitía el ordenador, el pendrive, y lo que no, lo copiaba por Multiman. Y yo, más feliz que una perdí, le dejaba el archivito pasando y yo me iba a tomar café por ahí, lo que sea, y funcionando, chavales. He jugado GTA Online, he jugado Battlefield Bad Company Online, Battlefield 3, Battlefield 4... Y de verdad, chavales, ningún tipo de problema. Solamente una vez me banearon por jugar Call of Duty Black Ops, por probar, que digo, voy a probar, por probar, y para una vez que pruebo me banean, ¿vale? Entonces, para encontrar juegos, pues muy sencillo. Yo seguramente al final de este vídeo les deje un vídeo que saldrá por aquí, por algún lado, donde te muestro un vídeo que se llama Juegos por Internet, o Juegos de Multiman por Internet, ya no recuerdo, en el cual yo te enseño pues un grupo de Telegram, que pueden encontrar grupos de Telegram, páginas de internet, lo que sea, donde hay montones de juegos con sus DLC, con su fix, con su todo, preparado para meter en un pendrive USB FAT32 dentro de una carpeta llamada Game o Games y a jugar, chavales, ¿vale? Lo que pasa es que yo pienso que estamos acostumbrados ya, que lo queremos todo a la mano, ¿vale? Ya lo que queremos es una tienda donde nosotros pongamos la Play, le demos un botoncito
y ya está, ¿vale? Le damos el botón y nos vamos a, no sé, hacer lo que tengamos que hacer. Y cuando venimos, el juego está con DLC, con truco, con chetos, podemos jugar online, unos baneas, somos los número uno. Y de verdad que esto cada vez, yo me he dado cuenta con los mensajes que recibo, pues, que si a una persona le das un juego, quiere el juego más el DLC. Si le das el juego más el DLC, quiere el juego más el DLC, más el online. Y si le das el online, quiere el juego, el DLC. Esto parece la canción, el juego, el DLC, el online. Y encima quiere truco. Y si le das truco, encima quiere poder darle truco a tu colega que está online. O sea, de verdad, chavales, no, el ser humano no tenemos límite, ¿vale? Muy lejos quedó ya aquellos tiempos, de verdad, creerme que me descargaba un juego, me lo pasaba, Dead Space 2, de verdad, una pasada, me lo pasé dos o tres veces, o sea, simplemente el juego. Yo no sabía si había DLC, si no había DLC, si había tenía una moto voladora, no lo sé, chavales, yo llegaba y jugaba, ¿vale? Así que desde aquí yo de verdad invitarte que se calmen, que se relajen, que tomen un poquito de en cuenta también que hay mucha gente supuestamente trabajando en tienda que tiene... Poner un juego en un servidor dedicado tiene mucho trabajo, a veces se caen, las tiendas las hacen dos, tres personas, por lo que sea, discuten, disputan, no lo sé, ¿vale, chavales? No lo sé, por eso, como no he sido capaz de encontrar una tienda en condiciones, pues yo os remito al método milenario, como además no hace mucho hice un vídeo llamado método milenario, ¿vale? Simplemente, chavales, multiman, ¿vale? Coge un juego, lo pones por multiman y a jugar, ¿vale? Así que nada, espero que esta pequeña reflexión te haya agradado este día o tarde de dominguito, ¿vale? 29 de noviembre y nada, chavales, pues desde aquí mandar un saludo a todos, como siempre pediros que se suscriban, que le den like, ¿vale? Que active la campanita, deciros que en la descripción del vídeo van a tener seguramente el sorteo de la PS5 que dura hasta el día 6 de diciembre. Y nada, chavales, espero ver vuestros comentarios, de verdad. Y nada, ¿cuál fue el primer juego o cuál fue la primera versión de PS3 que tú pirateaste, chavales? No hace tiempo de esto ya, madre mía. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre, y adiós.